Hey everybody. Welcome to Lasso Pod. This is Luis Miguel Echegaray. We have a very, very exclusive, special interview with Gonzalo Higuaín, Inter Miami's number nine, a tremendous career in Europe. And he talks to us exclusively about MLS, his rebirth of the love of the game, as well as his, uh, you know, experiences with Juventus and Real Madrid. I do warn you, this interview is in Espanol. It's in Spanish. But on YouTube and on video, on social, you will be able to see the subtitles. And we also have a piece coming out of it with the best quotes on CBS Sports website, the soccer vertical. But make sure that you tune in as well to the podcast. But this interview is in Espanol for your podcast, but you can watch it and read it on social and the website. Okay, so stay tuned. Here is Gonzalo Pipa Higuaín. Cuando hablamos de delanteros, goleadores de alta calidad, donde jugaron por todas partes en Europa, títulos en España, Italia e Inglaterra, mundialistas tres veces con su selección, una vez a la final y ahora con uno de los equipos más interesantes en Norteamérica, Inter Miami. Es obvio que estoy hablando de un jugador es mi placer darle la bienvenida a Gonzalo Pipa guain. el 9 de Inter Miami. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros aquí con CB Sports y qué golazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Todo bien, todo bien. Un placer estar acá. Gonzalo, la primera pregunta eh, es súper fácil. ¿Por qué MLS? ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Por qué Inter Miami? Bueno, lo dije en entrevistas anteriores. Me dio, me dio siempre curiosidad venir a esta liga por seguirlo mi hermano eh, después vi muchos delanteros de, de grande nivel venir para acá eh, a, a divertirse a competir también vi que metían muchos goles y, y me pareció una, un campeonato interesante para para probar para probar para cambiar de aires eh, para bajar también un poco lo que es la presión mediática también a nivel mundial después de muchos años. Eh, es una liga que está creciendo y, y quise venir eh, con la intención de, de volver a ser feliz jugando al fútbol y creo que el Inter me dio todas las condiciones para poder hacerlo. El equipo, eh, la verdad que últimamente creció mucho a nivel futbolístico, a nivel equipo y me siento feliz, feliz de estar acá y... Y bueno, ojalá que sea el inicio de, de una gran experiencia. Bueno, tu primer gol fue un golazo de pura calidad ante los Red Bulls. Entre Miami sigue peleando para meterse en los playoffs. Gonzalo, ¿cómo te parece la liga y el rendimiento de juego? No, es competitiva, es competitiva. Es verdad que hay espacios, pero en tele cuando se ve parece, parece más, ¿no? Eh, es, una, es una liga agresiva. Lo dije antes, donde... Donde los centrales eh, son, son fuertes. Y bueno, eh, es una liga linda para, para poder eh, hacer lo, lo que queda de mi carrera. Y ojalá, como te dije, que, que vuelva eh, a, a sentir ese gusto que, que sentía cuando era chico de jugar al fútbol, ¿no? que en Europa un poco se me fue eh, por, por circunstancias. Eh, y quería salir un poco de la elite. Eh, como te dije a nivel, a nivel mediático Y creo que acá Es una liga que está creciendo Que en el futuro va a ser mucho mejor Sabes que no me gusta de tu respuesta Gonzalo Que dijiste que estás descubriendo El amor de fútbol una vez más, ¿eso te parece? Sí, sí, porque se me había ido Este último tiempo Ya sea por Por eh, la exigencia A nivel mediático tan fuerte que tiene Jugar en la elite Y y estar día a día, partido a partido, teniendo que demostrar eh, cosas que, que hice a lo largo de mi carrera. ¿no? Creo que la paciencia ya es más corta, los tiempos son más cortos. Y no, no te dan el tiempo ¿viste? De, de, de demostrar, no de demostrar, sino de, de jugar a lo que realmente te hace feliz. Eh, y era una demostración constante día a día de un jugador que... Que ya tiene un nombre, que hizo una gran carrera, y, y bueno, como te dije, distintas circunstancias me llevaron a venir acá. Y te digo la verdad que ya llevo un mes y pico y, y me siento relajado, feliz, pero obviamente con la competitividad de, del jugador de fútbol de, de querer hacer las cosas bien. Aparte del amor de fútbol, también yo que he leído y te he visto también en documentales y lo que sea, que también tienes un amor con tu familia, eres un hombre que, que, que cuida a tu familia, ahora tu hermano. Federico está jugando contigo y él dijo, y él dijo, era muy bueno, él dijo que tú eres un buen jugador. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo te gusta jugar con, con, con Federico? ¿Cómo te gusta estar con él ahora en Miami? Sí, sobre todo más allá de, de poder volver a jugar juntos, de volver a tener ese vínculo real con un hermano que el fútbol nos sacó, ¿no? Eh, nosotros convivíamos muy poco tiempo juntos en las vacaciones, eh, prácticamente muchas cosas que no conozco de él, más que por llamadas telefónicas o FaceTime, o el poco tiempo que convivíamos, que a su vez tampoco era relajado porque era poco tiempo y donde tenías que ver a muchos amigos, a tu familia y, y prácticamente nos perdimos 15 años de vida juntos y volver a tenerlo en la misma ciudad, eh, más allá de recuperar el vínculo futbolístico que, que obviamente es de las prioridades recuperar el vínculo afectivo que nos ha sacado el fútbol ¿no? y volver a tenerlo conmigo eh, es volver a, a recuperar ese tiempo perdido. Yo no soy un profesional como, como tú mismo, pero yo entiendo todo eso. Mi hermana, mis padres, mis tíos viven en Perú, en Inglaterra y yo estoy solo acá. O sea y que no, es, la pasará, conexión es súper importante. A mucha gente a distintas medidas. Eh, obviamente hablo de mi experiencia. Pero seguramente muchas familias y muchos hermanos Se separan por trabajo Y creo que lo más lindo, más allá de trabajar juntos Es recuperar ese vínculo, ¿no? Que te dije, afectivo real del día a día Exactamente, exactamente Bueno, ahora que están en la misma ciudad ¿Qué, qué están haciendo cuando no están con el equipo? la familias se reúnen? ¿Juegan el play? ¿Se pelean? ¿Qué, qué hacen? No, tratamos de, de, como te dije eh, Recuperar ese tiempo perdido que, que hizo él toda su vida eh, en el día a día, qué hacía yo, hablamos también cosas del presente, del futuro, de nuestra familia, de nuestros hijos. Eh, y qué más lindo que con un hermano. No, no, la verdad que nos damos compañía y, y creo que ahora eso es muy importante. Qué bueno, qué bueno, Gonzalo. Bueno, ahora hablamos un poquito acerca de, de la Champions, ya porque arranca esta semana, porque esta entrevista que están hablando arranca la próxima semana. Esta semana arrancas, y tú sabes la calidad de juego. Los equipos, el talento y el sacrificio. ¿Cómo te sentiste, Gonzalo, la primera vez que jugaste en la Champions? ¿Qué, qué significa para un jugador ser parte de ese torneo? Bueno, es el torneo más importante a nivel club. Eh, es, algo, es algo distinto, es una adrenalina distinta. La música de la Champions, la pelota, jugás contra los mejores equipos de, de los otros países eh, y es de disfrutar. Eh, es una, una competición de. De disfrutarla, y, y bueno, la verdad que ahora me toca más de hincha, de espectador del de buen fútbol, y, y te digo que, que mirando también se disfruta. Así que <laughs> ahora voy a, a disfrutarla, sabiendo que no la voy a volver a jugar nunca más, disfrutarla desde otro lado, y también es linda. ¿Cuál es tu recuerdo favorito? ¿De la Champions? Sí. Y sí, tuve, tuve muchos eh, el día del primer partido eh, el partido con Tottenham con la lluvia que clasificamos en Wembley eh, el recuerdo de, de poder casi eliminar al Madrid el 3-0 allá hasta el minuto final fue un partido que se disfrutó muchísimo eh, con, el gol con Napoli contra el Dortmund ese es mi favorito eh, que el San Paolo <laughs> se caía eh, hay muchos recuerdos, eh, así que bueno, haber jugado al menos una final de Champions que no nos fue bien, pero también ese recuerdo de poder vivir esa previa, esa adrenalina del partido. Hay muchos recuerdos, recuerdos lindos. Y ahora que vamos a arrancarlo todo, ¿tú cómo lo ves al Juventus, especialmente ya que Cristiano ya le dio positivo a COVID-19 y se pierde el primer partido? ¿Cómo tú ves a ese cuadro? Bueno, es un equipo que jugué cuatro años. Eh, fue cambiando jugadores eh, ahora estos últimos dos años y, y bueno, ahora tienen un nuevo entrenador con nuevas ideas, y, pero es un año raro, Luis, eh, con el coronavirus también, viste que se suspenden partidos, no podés entrenar con el equipo completo, y es un año raro, es un año raro, pero, pero bueno, yo todos los equipos que jugué, eh, cuando ya no estoy, me alegra si les va bien. ¿Tú estás bien con todo? ¿Cómo, ¿Cómo se estaba mentalmente? Tú acabas de decir que un, un, un año raro, claro que todo el mundo este está último contigo con eso. La, más mal que bien, como te dije, porque no disfrutaba de ir a entrenar, de jugar al fútbol, eh, había perdido un poco esa, esa, ¿viste? esa motivación, esas ganas de, de seguir jugando y creo que esta liga me podía hacer volver a dar ese, ese plus, ese, ese trampolín a poder la hambre. Sí, la hambre, ya. Claro. Más hambre que es más la, la motivación, ¿viste? De, de decir, bueno, voy a otra liga con otras condiciones, pero competitiva, en fin, ¿no? Y, y es una liga que tenés que estar bien, porque si no, obviamente, eh, no podés dar eh, lo, que, lo máximo. Y, y bueno, de, seguir demostrando que estoy a alto nivel. Y bueno, gracias a Dios el equipo está mejorando, está ganando en confianza, estamos jugando, estamos jugando bien, ahora tenemos, ahora tenemos estos últimos partidos para poder ojalá meternos en playoffs. Este, este equipo estaba, estaba eh, por ahí con otras expectativas y, y bueno, eh, ahora tiene... El sueño intacto de poder entrar en playoff, que para ser el primer año del Inter, poder jugarlos sería algo muy bueno. Y una vez de estar en playoff, puede pasar cualquier cosa, ¿no? A un partido. Y, y bueno, yo ya le dije a los chicos que mientras el sueño sigue intacto, hay que pelear por él. Me estás hablando acerca del hambre, de la motivación, que te, que te regresa el amor, la pasión. ¿Por cuántos años, Gonzalo, tú quieres jugar? ¿Tú crees que puedo jugar? Lo que me dé, lo que me dé el cuerpo. Eso se siente adentro de uno. Mientras sientas ese fuego sagrado de meterte en discusión y, y querer mejorar día a día, vas a seguir jugando al fútbol. El día que se apague eso adentro tuyo va a ser el día que diga basta. Eh, ahora volví a, como te dije, a tener ganas, a, a tener motivaciones, a tener expectativas en un nuevo proyecto, en un nuevo club. Y, y qué más lindo que llegar y poder hacerlo crecer. Eh, eso es lo que me motiva. Eh, yo, cuando jugaba en Europa, jugué en los mejores equipos del mundo. La expectativa es distinta: es mantener lo que ya logró el equipo. no eh, Entonces, quizás no, es, no era tanto hacerlo crecer y mejorar, sino que ese nivel del himno baje. Y acá es al revés: es ayudar a un equipo recién empezado a que, a que pueda ser de los mejores de la MLS. Y eso es un, un lindo desafío. La última pregunta, Gonzalo. Uh... Una más eh, con el primer equipo, tu primer equipo europeo, el, el Real Madrid, tres títulos en la liga, partidazos ante Barcelona, el primer clásico de la temporada es este fin de semana, porque estamos grabando para la próxima semana. ¿Cómo, cómo se siente jugar en ese partido para ti? Y es hermoso jugar un madrid barça se para el mundo. Eh, encima a mí me tocó vivir la, la época de Messi y Ronaldo y, y era hermoso. Lamentablemente agarramos al mejor Barcelona, pero después con la llegada de Mourinho un poco se emparejaron las cosas. Eh, era un partido muy vivido y donde había grandes estrellas. Era, era un privilegio poder compartir y convivir y, y jugar esos partidos. Bueno, Gonzalo, Pipa y Guaín. Es un privilegio hablar contigo. Muchas gracias este, por estar con nosotros y mucha suerte en el futuro con Inter Miami. Gracias Luis, un placer y lo mejor. Un abrazo. Thank you so much for listening with my interview with Gonzalo Iguain. We will return later on to preview so much action of the Champions League Europa, which begins this week. And make sure you tune in to Pod on Twitter and follow CBS Sports, our soccer page, where you can read even more about this interview and so much more. Thank you so much. I'll see you next time.